Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, hello. Everybody. Hello. Good evening. Are you okay? Are you ready to start a class? Yes, I'm ready. Okay, I'm ready. Great. Remember that tonight we are ending, we are finishing Unit 2. Yay! Unit 2. So we are right in the middle. Okay, we are right in the middle of the course. Wow. So yeah, time is passing, time is advancing. So we have to practice more, right? We have to practice more. So tonight we have a vocabulary practice. So, but this is from the whole unit, okay? This is from the whole unit. So this is the video conference number 10, guys. Wow, yeah. Now let me, one second, please. Just give me, allow me 1 second. One moment, please. Someone is sending messages also. Okay. I cannot upload this document. Okay. Okay, people, so we are gonna start the class, but before I have to call the roll, so please remember that you have to turn on your cameras. And when you hear that I call your name, then you say present, okay? Okay, then. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Present, teacher. Okay. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present, teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. Okay. José Fernando Marroquín Palacios. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Okay. Marta Marisela Mejía Torres. Present, teacher. Raúl Edgardo Robles. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Okay. Alba Janet Jiménez Cabrera.
Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Eric José Hernández Campos. Okay, people, today is Friday. So we are, we have Galaxy A10 here. Por favor, los que han entrado y se han puesto nada más su nombre no completo o solo aparece el nombre del dispositivo, por favor, pongan ahí en el menú donde ustedes se colocan encima de su video. Hay tres puntitos, ¿verdad? Que es un submenú para que renombren. ¿Okay? Ahí donde dice renombrar, me ponen su nombre completo, por favor. Okay, people. So, bueno, hay alguien de un Galaxy A10. Necesito que ponga ahí su nombre. Hi, teacher. Soy Marta Mejía. Lo que pasa es que no he llegado y estoy conectada a mi teléfono. Okay, no problem. Okay, we will wait. Gracias. Okay. A ver, tenemos por acá Jorge Martínez. ¿Puede, por favor, colocarse encima de su video y en los tres puntitos del submenú que le aparece en el botón azul? Ahí pone renombrar y me pone su nombre completo, por favor. Ok. Aníbal también, por favor. Tiene que ser su nombre completo tal como se inscribieron, por favor. Bien, de aquí para allá les solicito que no falten, ok. Hay bastantes faltas en este curso. Necesitamos que por favor se comprometan asistiendo, ¿verdad? Asistiendo. De aquí para allá ya es embajada, ¿verdad? Imagínense pues una falta de un día y les quita bastante porcentaje de su marca de asistencia, ¿verdad? Entonces, acordémonos que podemos llegar hasta el 80%, pero estirando, ¿verdad? Entonces, no perdamos estas dos semanas, ¿ok? Los animo a que no falten de aquí para allá. Sí, díganle a todos que ustedes tienen su clase y que no pueden asistir lastimosamente a las cenas, ¿verdad? Y bueno, mientras estamos en, acuérdense que solo son 20 días, es justo el sacrificio, ¿verdad? Okay. Tienes razón, teacher. Bueno, sí, yo falté el martes por el cumpleaños de mi mamá. Fue que no. Oh. Okay. Fue un día especial. Okay, pero es un día, okay, de los 19. Sí, el asunto es que pues a algunos se les está dificultando, pero yo necesito que por favor me informen, me digan, mire, teacher, tengo esta dificultad, porque su asistencia es indispensable, es fundamental para aprobar el curso y para que los vuelvan a convocar, ¿verdad? Para volver a ser aceptados nuevamente, si no los sacan del curso. Y no queremos eso, ¿verdad? Que un alumno que lleva 10 en todo y que por la asistencia lo tengamos que, le tengamos que decir adiós, creo que no. No, ¿verdad? No es justo. Entonces, por favor, ¿verdad? Por favor, yo los animo a que no falten de aquí para allá. Ok. Está bien, Aníbal. Ok. Ok, ya lo esperaremos por acá. Ahorita vaya de oyente. Más si van manejando, no nos hagan caso por un momento, ¿ok? En lo que llegan. Okay, people, so today we start the video conference number 10 because we are finishing unit 2. We are ending this unit. Remember that this unit was about daily routines. Y si vimos daily routines, ¿qué tiempo verbal utilizamos? A ver, ¿cuál fue el que estuvimos estudiando en toda esta unidad? Present.
Simple present. The simple present tense. Simple present tense. Si ustedes lo buscan en libros o online, donde ustedes quieran reforzar algo y lo quieran encontrar en libros, lo van a encontrar como simple present o como present simple. Okay? Present simple or simple present. The agenda for tonight is we have this feedback with this question we learn, okay? The question was, what's your daily routine? Remember? What's your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? What's your daily routine? Okay, that's our feedback for tonight. And also we are learning, we are studying the simple present tense structure, grammar structure. Bien, también vamos a tener una pequeña actividad de listening para ver una, cómo se expresa cuando yo hablo o describo mi día normal o un día regular, a regular day. Y luego en el breakout room tenemos writing a paragraph. Ustedes van a escribir un párrafo pequeño, ¿verdad? Y en la plataforma ya tenemos una actividad, ¿ok? Que es precisamente eso, escribir un párrafo describiendo su workday, un día normal de trabajo, ¿verdad? Lo que usted hace from the morning until you go back home, ¿ok? At least 10 activities as we did yesterday. Bien. The objective for tonight is that you will be able to talk about your own daily routine and someone else's routine using simple present. Remember, the simple present is used affirmative, negative, and interrogative statements, okay? And it's used to express daily routines, activities we do every day, okay? Bien, comencemos entonces. Comencemos entonces que para expresar las daily routines, debemos conocer actividades, ¿verdad? Activities. Let's remember that, activities. So let's go back to the activities we were learning. What are the activities, for example, in a normal day in our jobs? Okay. So, for example, we have these activities. Remember, we have a subject and a verb in the simple present tense, okay? In the simple present tense. Oh, I said I was going to send a list, right? A ver, voy a dejar de compartir y ahorita les voy a sacar la lista. Ok, esta lista la he obtenido online, ok. Se las voy a pasar en este instante, se las voy a pasar en un archivo de Word para que ustedes le puedan ir agregando los verbos que ustedes van aprendiendo, ¿ok? Se los voy a pasar ahorita por el WhatsApp, ¿ok? Se me hace más fácil ahorita aquí por el Zoom, ¿ok? Aquí por el Zoom para que ustedes agarren el documento. Okay. Se los paso en archivo de Word para eso, para que lo puedan modificar. Okay.
Ahí está. Esa es una lista de verbos. Acuérdense que las actividades o las acciones, cuando nosotros las describimos, we need a verb. A verb is the word that describes action. ¿Ok? Así que por ahí está, en el chat lo pueden bajar ahorita. Bien. Vamos de regreso a las actividades y veamos. Let's identify the verbs. Let's identify the verbs here. So here we have, he assists clients. Let's remember that in the present tense, we need a subject, a verb, and a complement, right? Just to say the activity. Now, in this vocabulary, you will see, for example, we have he, third person, right? Third person, but this is the singular third person, okay? Es solo una persona aparte de nosotros o de las dos que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, puede ser él, puede ser ella, o puede ser una cosa, ¿ya? Puede ser una cosa. ¿Qué dijimos? ¿Qué es lo que necesita el verbo para conjugarse en tercera persona? S. Yes. A letter S. Letter S. Letter S. We add letter S. Okay. We add a letter S. And there are some rules, right? There are some rules. For example, in this case, we just add letter S. Assists. Okay. En este verbo, when we say Evelyn, right? Evelyn answers the phone. We have letter S at the end, right? Abel opens, letter S, right? The store every morning, okay? Eric, en los verbos que son phrasal verbs, que tienen dos palabras, porque este es un verbo junto, miren, este que está acá es un verbo junto, va unido, ¿verdad? Okay, miren. Cleans up. Cleans up. Es de dos palabras. Limpia, ¿verdad? Limpia, pero limpiando, ordenando, ¿ya? Eric cleans up the waiting room. Veamos entonces, en estos de dos palabras, la letra S se la agregamos a la forma base del verbo, ¿ok? Si en este caso, el verbo es clean, ¿ya? Pero ordenar y limpiar es clean up, ¿ok? Entonces, le agregamos la letra S a la forma base del verbo. Ok, then let's continue with this. Rita. Makes coffee. Excellent. We need to add only letter S because the verb ends in a letter E. So we just need a letter S, ok? Then Michael. Works on stats. On the stats. Stats, ok. Stats. Ajá. Ahora, para los pronombres I, you, we, and they, solo la forma base del verbo, ¿verdad? Only the base form of the verb. For example, I analyze data. Okay. I analyze data. Okay. In the next one, I have to create new marketing strategies. I help to create new marketing strategies. Okay. Ahora, si le pusiéramos otro pronombre, por ejemplo, digamos acá, I'm sorry, voy a quitar esto. En vez de I, digamos que ponemos dos personas, ¿ok? We're going to say Rosa and Lucía, ¿ok? Ahora, Rosa and Lucía are two people, yeah? They are two, so they. ¿Ok? Ahí va solo la forma base del verbo porque es plural. ¿Ok? Como es plural, no se modifica el verbo. ¿Ok? Rosa y Lucía write reports. A ver, vamos a ver
Vamos a poner, for example. Okay, Wilbur and I, okay. Wilbur and I es we, ¿verdad? Porque yo me incluyo, okay. Si yo no me incluyo es they, pero si yo estoy incluido es we, okay, nosotros. Wilbur and I send emails, okay. Está correcto sin modificarlo, okay. Send emails, plural, right? Okay, Dan. A ver, pongamos entonces, vamos a pensar que el ejemplo más gráfico, digamos, una aplicación, por ejemplo, podríamos decir una de las aplicaciones, ok, let's say Google, it doesn't matter, ok, Google, ¿qué sería? ¿Qué es esto? Una cosa, ¿verdad? Una cosa. Una cosa, es it. Entonces, el verbo se modifica, ¿ok? Aquí le vamos a poner schedules para que... Ok, ahora sí. Ajá. Google, ¿qué me faltaría para que esté correcto? Uh-huh. El... Google? Letter S? Yes, letter S, because we have to conjugate the verb, okay? So Google manages the sales team schedules, okay? Yes, Google manages the sales team schedules. Thank you. I collect money from clients. I collect, no se modifica. Okay, we don't modify this one. En esta sí, porque era it, ¿verdad? En esta sí, porque es she. Y en esta sí, porque es he. ¿Correcto? Is there any question so far? Is there any question so far about the simple present? Voy a poner otro audífono. Tell me. ¿Hay alguna pregunta? No, for a moment. Ok, esto es afirmativo, ¿verdad? ¿Qué tal si Evelyn no contesta el teléfono? ¿Cómo lo diríamos? No. Evelyn. La forma negativa. Evelyn doesn't. I doesn't. Evelyn. Doesn't. Okay, yes, doesn't, pero el verbo ya no lleva la letra S en la negativa, ok, en la negativa es el verbo base, miren, porque ya el does ya nos hizo la tercera persona, ya no tenemos que agregarle letra S al verbo, ok, cuando ponemos la forma negativa, doesn't, no agregamos letra S, ok. Entonces sería. Hello, good evening. Is this Dennis? No. I'm sorry. Okay. Entrego tarde que había bastante tráfico pesado desde San Salvador acá a casa. Okay. Okay, no problem. We are just doing a feedback, okay? We are doing a feedback because today we have the vocabulary practice of Unit 2. Ok, entonces estábamos en la forma negativa de los del presente simple. Para la tercera persona le ponemos does not, pero lo podemos contractar diciendo doesn't. Ok, answer, ahí ya no lleva letra S. Entonces veamos que si Abel, por ejemplo, ok, Abel, a él no le toca abrir la tienda. Ok, a él no le toca abrir la oficina cada mañana, ok, todas las mañanas. Le toca a otra persona. Entonces, ¿cómo podemos decir que Abel no abre? Abel doesn't. Abel doesn't open.
Open. Yes. Doesn't open the store every morning. And so on, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si decimos que Rosa y Lucía no escriben reportes? No les toca a ellas esa actividad. ¿Cómo lo diríamos? Rosa and Lucía. Doesn't es para la tercera persona. Don't write reports. Don't write reports. Okay. Rosa and Lucía don't write reports. Okay. Y como el verbo ya estaba sin modificar, se queda igual, ¿verdad? Okay. A ver, ¿qué tal si Wilber y yo no enviamos emails? ¿Cómo lo digo? Wilber and I don't. Ahí ya solamente sería el don't. Don't. Don't send emails. Ok, entonces, ahorita su trabajo es, vamos a hacer negativas esta hasta acá. Ok, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, 8 sentences. A ver, vamos a dar unos 3 minutitos, ¿ok? 3 minutitos y todos convirtiendo estas en negativas. ¿Todas en negativas? Sí, estas de este cuadrito, de este. Solo estas 8.
Okay. Is there any question before starting? ¿Hay alguna pregunta ahorita que ya las hicieron antes de revisar? No questions? No? No. Okay, entonces, vamos al chat. Everybody goes to the chat, okay? And writing the negative for the first sentence. Todos escribiendo en forma negativa la primera oración. Hombre, después vos lo vas a guardar. Porque le dije que lo pasó. Ella me vio, va. Okay. Kevin says, I don't work on Sunday. Uh-huh. Good. Okay. Uh-huh. Very good, Rosa. Me comí una letra. Okay, very good, Raúl. I don't work on Sundays. Okay. Eric says, I don't work on Sundays. Very good. Mm-hmm. Bien, siempre los nombres de los días van con mayúscula. Okay, capital letter in English, always. In Spanish, we don't care, but in English, yes, has to go with a capital initial, okay? And the apostrophe, you have the key, I mean, in the keyboard, you have to find the apostrophe, okay? Porque siempre le ponemos la tilde, ¿verdad? Como apóstrofe y nos da error en la plataforma, por ejemplo. Okay, yeah, no problem, Kevin. Uh-huh, the letter S is capital and S at the end of Sundays, right? Okay. Now let's see, Gabriel, I don't work on Sunday. Okay, good. Even though it is in plural. Okay, vamos a la segunda. Let's go to the next one. Everybody writing the negative sentence for I use a computer. Excellent, Rosa. Excellent, Wilbur. Okay, Kevin. Check your spelling, Kevin. Okay. Mm-hmm. Very good, Lucia. Excellent, Raúl. Good, Marta. Okay. Yeah. Hey, what happened with the others? Hernán, no veo que lo esté escribiendo. Vamos a ver, Eden Nilsson. Ahorita estaba ingresando. Ah, okay. Rolando, no veo el suyo. Abel. Okay, very good. I don't use a computer, okay? Don't use a computer. Mm-hmm. Okay. Computer. Yes. Fury or beauty? Computer. Con P. Computer. Beauty. Mm-hmm. Computer. Yeah. Se me fue un uno allí. But it's good. I don't use a computer. Number one. Yeah. Okay. Rolando, very good. I don't use a computer. Bien.
si decimos a computer es una computadora cualquiera, ¿verdad? Si decimos the computer, probablemente usted tiene una computadora asignada, pero no la va a utilizar, ¿ok? O sea, es como específico, the computer. Ahora, si decimos a computer, o sea que probablemente usted ni tiene asignada una computadora porque no la necesita su puesto de trabajo, por ejemplo, ¿ok? Es indefinido, una computadora, ¿ok? Bien, let's go to the next one. I turn on the air conditioner. The negative for I turn on the air conditioner. Yes, very good. I don't turn on the air conditioner. Very good. Mm-hmm. Yes, Wilber. Ahí le faltó on, Wilber. Okay. I don't turn on the air conditioner. The air conditioner. Mm-hmm. Very good, Rolando. Okay. Very good, Marta. Gloria, I don't see your sentence. Alba. Aníbal still driving, I think. Okay. Okay, very good, Evelyn. I don't turn on the air conditioner. Okay. Let's go to the next one. I help people to stay safe. I help people to stay safe. Very good, Isidro. I don't turn, right? Okay. Very good, Lucia. I don't help people. Yeah. I don't help people to stay safe. Okay. Let's go to the next one. I hand products from the warehouse. The negative sentence. I hand products from the warehouse. Okay. I don't help people to stay safe. Okay. Bien, vamos a escribir acá esto. I, voy a bajar. Yes. I don't. Uh-huh. Y luego el verbo, ¿ok? Uh-huh. What is the verb here? The verb is hand. Dígame, Isidro. Tell me, Isidro. Uh-huh. Yes, Isidro. I don't hand products for the warehouse. Okay, very good. From, in this case, right? From the warehouse. Yes, correct. I don't hand products from the warehouse. Okay, great. Jorge Luis, no. No es que la mayoría llevan don't, no. Lo que pasa es que para los pronombres I, you, we, and they, okay, yeah, se utiliza el don't, okay. Este es un auxiliar para decir no, para hacer negativa una oración en tiempo presente, okay. I don't work on Sundays. Rosa and Lucia don't work on Sundays. Let's say Evelyn and Gabriel don't work on Sundays. Okay. We don't have English class on Saturday and Sundays. Okay. Estamos diciendo para I, you, we, and they. Okay. Este es el helping verb. Este es el auxiliar que utilizamos para decir no. Ahora, para decir no, cuando hablamos de he, de she y de it, utilizamos, ajá, does not, pero contractado es doesn't. Does. Doesn't. Mm-hmm.
Doesn't. Hoy sí, Jorge. Yes, I received. Okay. Okay, now. Bien. Vamos a ver la que sigue. Vamos todos en el chat. A ver, rapidito en el chat, a ver la otra. I stock the products. En forma negativa, vamos a ver. I don't stock the products. Correct. Okay, yeah. Vamos a ver la otra. I manage personnel. What's the negative sentence? I don't manage personnel. Okay. Manage. Manage. Isidro, hay que tener cuidado con la letra R. Manager es gerente, ¿verdad? Manager es como el encargado, el gerente. Entonces, ya con la R ya es otra palabra. ¿Y personal? Así, personal. Personal. Ok. Ok. Yo manejo personal. Ok. Yo no manejo. Yo no manejo eso. Ok. Very good, Kevin. I don't supervise. En este caso es con letra S. Ok. Supervise the personnel. Ahora, hay una diferencia entre dos palabras. Ahí me pone Kevin una que es personal, que se refiere a cualquier cosa referente a una sola persona, ¿verdad? Por ejemplo, personal information, si usamos personal. Pero para cuando nos referimos al staff, la palabra es personal, ¿ok? Y hay una gran diferencia en la escritura, ¿verdad? Ok, no problem, Kevin. Pero está bien porque así de una vez se diferencian, ¿ok? Son dos palabras, personal and personnel, ¿ok? I don't supervise the personnel. Ok, great. Is there any question so far about the negative statements? ¿Hay alguna pregunta con la forma negativa? No, teacher. No, teacher. No. Very clearly. Thank you. Ok, entonces nos vamos al manual. En el manual tenemos una actividad en la página 22, page 22. Okay. Page 22. Que son negative statements. Okay. Negative statements. Vamos a ver, déjenme compartirla. Okay. Acá. Veamos los ejemplos que tenemos acá. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries. Ah, estas son en tercera persona, ¿verdad? Yes. Estas son en tercera persona. Muy bien. Thank you, Kevin. So, the next one. Cindy sends reports to others to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Vamos a ver desde el principio. A ver. Eden Nilsson, léame la primera. Acá. Ok, teacher, ahorita. La número uno o acá, o no, en hablo. Los ejemplos, en los ejemplos. She makes many phone calls. Correcto.
Entonces, la forma negativa de la tercera persona, como decíamos allá en las otras que estábamos viendo en el slide, sería, haciendo esta negativa, nos queda, she doesn't make many phone calls. Excellent. A ver, léame la siguiente. Can you read the next one, Alba, please? Gary's boxer into dentro. Okay. He carries boxes into the truck. Okay. Hagamos la negativa. ¿Cómo es? He doesn't carry boxes into the truck. Okay. Entonces quiere decir que el verbo, miren, en este caso, acá en el afirmativo sí se conjuga, ¿verdad? Y se le cambia la letra Y y se le agrega la IES. En la negativa, vuelve a la forma base, porque ya le pusimos doesn't, ¿ok? He doesn't carry. ¿Okay? He doesn't carry. ¿Ven la diferencia ya en la negativa? He doesn't carry. Yes. Okay, boxes into the truck. The next one, Isidro, can you read the next one, please? Yes. Cindy sends reports to the other companies. Thank you. So, the negative form for that sentence is? Doesn't. Cindy doesn't send reports to the other companies. Okay, Cindy doesn't send reports to other companies. Okay, vemos que el verbo no se modifica porque ya tenemos el auxiliar aquí, ¿verdad? Que nos hace la tercera persona. Vamos a la siguiente. Let's go to next one. Can you read the next one, please? Lucia, please. It helps workers be on time. Okay. Let's see the negative sentence. Everybody? It doesn't help workers be on time. Workers be on time. Ok, este IT se podría referir a cualquier cosa, ¿verdad? Quizás el transporte que le da la compañía, quizás un reloj ahí, ¿verdad? No, no sabemos, una cosa que le ayuda a los trabajadores a que estén a tiempo, ¿right? O alguna política, algún premio, we don't know. Ok, so the next one, can you read the next one please, Kevin? My boss talks about the new rules. Okay, everybody, the negative sentence is? My boss talks about the new rules. Y volvemos a ver el verbo. Miren, el verbo ya no lleva la letra S porque lleva doesn't. Okay? Cuando lo hacemos negativo, el verbo ya lleva... va en forma base. Vamos entonces a completar estas oraciones, ¿ok? Vamos a completar estas oraciones. A ver, todos. He doesn't order everything in the office. Okay, en este caso no dice aquí not, ¿verdad? Aquí en el paréntesis no dice not. Si dijera not, entonces es negativo. Pero la tenemos que hacer afirmativa. Completémosla de manera afirmativa. Afirmativo. He ordered everything in the office.
Okay, can you spell the verb for me, please? Order. He does order. 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 Can you spell it? O-R-D-E-R-R. Okay, ahí sí ya estamos correctos. Okay. He orders everything in the office. Es afirmativa, ¿ok? Esta es afirmativa. ¿Por qué? Porque en la información que me dan no me dicen que la haga negativa, ¿verdad? Vamos a ver, let's look at number two. Amy and Teresa, tenemos el verbo ask for the signatures every Friday. Hey, ask. Hey, es. Only. Gabriel. Gabriel. Ask his chess teacher. Ok, en este caso el verbo es preguntar, ask. Ok. Ask. Y tenemos el sujeto plural, Amy and Teresa, que serían they, ¿verdad? Entonces they. El verbo no se modifica. Ok. Amy and Teresa ask. Ok. For the signatures every Friday. Ok, aquí ya estamos correctos. Miren. Ok, let's look at number three. Number three, everyone. Austin, Dustin. Helen Design Department on weekends. Helen doesn't the design department for weekends. Doesn't what? Calls. Can you spell that for me, please? C? C-A-L-L-S. No letter S. No letter S. No letter S because we have doesn't. Cuando va en negativo, como ya lleva doesn't, que hace la tercera persona, ya no necesita la letra S. ¿Ok? Ok. Vamos. Okay. Number four. She cleans. Cleans. Okay, great. Number five. I write. Continue the sentence. At least. With things. A.M. Okay. The verb is write. Correct. Okay, let's look at number six. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Doesn't keep. Doesn't keep a record of the merchandise. Can you spell that for me, please? Bye. Okay. Can you spell it? B-U.
you. Why is. Excellent. Excellent. Because it goes with a vowel, we don't change letter Y, right? Okay, guys. So, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Do you have any questions so far? Me está costando un poco, teacher. Fíjese que en esto no mucho lo entiendo aquí, este, para escribirla, este, estos los verbos. Acts y clean, no sé, o sea, para escribir una oración, ¿en qué parte la llevaría si yo la quiero hacer la oración? Va, si no está así hecho. Ok, entonces, una oración siempre lleva un sujeto, que sería un subject, ok. Lleva un verb. Y lleva un complement, ¿ok? Complement. Entonces, veamos cuál es el sujeto en esta oración. Vamos a ver. The subject, Amy and Teresa. Amy y Teresa. ¿Ok? Teresa. What is the verb? Ask. Verb. Entonces, exactamente verb. Después del nombre va el verbo. El complement. Yeah. Pues, tell me, Gabriel. Pero, y este, si yo vengo y le pongo le pongo E y D, ya cambia. ¿Qué quería decir así si le pongo asked? Asked es el tiempo pasado simple. Ah, ok. El tiempo pasado simple. Ahí en la lista lo puede ver. En la lista que les envié, está en la primera columna todos los verbos que van en el tiempo presente. Okay. Es la forma base, es la forma número uno, ¿verdad? En la columna número uno. Asked es presente. No, asked, el que usted dice asked, ese se pronuncia asked, ¿ok? Como con una T. Y ese es el pasado, preguntó, preguntaron, pregunté, ¿ok? Ok, y este es presente. Este es presente. Estamos estudiando el tiempo presente simple. Simple present tense. Present tense. Yes. Es la primera columna, ¿verdad? Que tenemos en la lista de verbos. ¿Sí? Ok. Sí es. ¿Para qué nos sirve el tiempo presente, dijimos? Para lo que estamos haciendo. Afirmar. Afirmar. Para afirmar. No. Ok, escribamos acá. Escribamos acá para que nos sirve el tiempo presente. Vamos a ponerlo por acá. Primero. To talk about daily routines. Ok. Para eso nos sirve el tiempo presente. ¿Qué cosas son las que expresamos en cuando decimos nuestra rutina diaria? Activities that we activities. Do every day. Ok. Son cosas que pasan siempre. Ok. Yeah. Entonces, number two, habits. Yeah. Para hablar de hábitos. Ahí van los daily routines también, ¿verdad? Para hablar de hábitos, utilizamos el tiempo simple, el presente, hoy, ¿verdad? A ver, también para cosas que nunca cambian, que son un hecho, ¿ok? Que son un hecho. Entonces, ahorita el tiempo presente simple lo estamos utilizando para hablar de las rutinas diarias y de nuestros hábitos, costumbres, ¿verdad? Cosas que hacemos todos los días. Entonces, si hablamos de eso, vamos a poner aquí activities, ¿ok? ¿Cómo expresamos las actividades? Con un verbo. Y el verbo va en tiempo presente, ¿correcto? Yes. Yes, teacher. Ok. Vamos entonces a la lista.
Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you for reminding me. Yes. Okay, everybody, please turn on your cameras and say present. When you me voy a salir porque ya no voy a entrar ahí, me voy a salir. Ana María Rodas Argueta. Hernán, ¿qué dijo Hernán? Que se iba a salir porque había que. Se nos fue Hernán. Ah, no, ahí está. Ok. Ya le iban a cantar ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Y se marchó. Ajá. Y se marchó. And he's gone. And he's gone. Ok. Ana María Rodas Argueta. Nos hace falta Ana María, ¿verdad? Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Ok. Denis Orlando Mejía Vélez. Denis Orlando Mejía Vélez. También nos hace falta Denis, ¿verdad? Ever Hernán Mejía. No. Ever Hernán okay. Mejía. Pero ahorita, hola. Present teachers. Okay. Es que tengo sueño porque no tomé café. Oh, no way. It can't be possible. Oh. No Gabriel. Coffee. Oh, my God. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Thank you. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Georgina. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Here present. Okay. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we go. Okay, people, so the next activity is to listen, okay? Vamos a escuchar cómo... So bad, my internet. No internet? Intermitente. Pero sí me escucharon. Yes. No, oh, my internet. Oh, it's yours, oh. Okay, okay, then. Yeah. Vamos, bueno, voy a poner un audio, ¿ok? Voy a poner un audio. Este audio es, solo voy a decir que es la rutina de una persona, ¿ok? Pongamos atención cómo se expresa, ¿ok? It's a woman, ¿ok? Vamos a escuchar. Solo escuchar. Ya casi da el play. We take notice, teacher. Excuse me? We take notice. If you want, you can take notes. Even though the most important part here is that you identify the activities, okay? Everybody has to identify
the activities. Okay? Okay, teacher. Okay. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay. Este es el primer encuentro, ¿ok? Terapia de shock. Palabras que escucharon, que identificaron. Words that you identified. Escuché. De take a shower. Watch TV. Watch TV. Uh-huh. Ah, que después de mandar de esa última reunión se va a casa. No, déjalo, entendí yo. Y toma la cena y después de la cena ve TV y a veces lee libros y se acuesta a las 9. Excellent, Abel. Even though she doesn't goes to bed too early, I think she goes to bed a little later. Okay, a little later. Bien, lo escuchamos nuevamente. Identifiquemos las actividades, the activities. Okay, activities. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay. Mm-hmm. What's her name? What's her name? Board meeting. No, her name. Sophia. Yeah. No. Who are we talking about? Didn't you get the name? Okay. Next question. What activities did you identify? What activities do you identify? Goes to the gym. Get after up. That, I am. On weekdays. I take a breakfast. Shower, get breakfast. I go to work. And 1 p.m. take lunch. Watch TV. Okay, great. Usually, has a lunch with a client. Sometimes we read. Okay, mm-hmm. Okay. Ahora les voy a proyectar la imagen y les voy a poner el audio. Okay, vamos a ver. Jackie is very busy. Jackie is very busy.
She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Oh, 11 p.m. Yeah. 9 p.m. this year. Okay, so what is her name? Jackie. Yes. Bien, para poder obtener esta información, okay, podríamos preguntar de la forma que aprendimos. What's Jackie's daily routine? Okay. Pero también podemos preguntar, what does Jackie do? Okay. What does Jackie do? Yes. What does Jackie do? Even though here we are not asking for her profession or occupation, estamos preguntando por las cosas que ella hace, ¿ok? What does Jackie do? Podríamos preguntar, what's Jackie's daily routine, ¿ok? What's Jackie's daily routine? Entonces, vamos a poner acá la pregunta para que la memoricemos. What's Jackie's daily routine. Ok. Acordémonos del apóstrofe y la S para el posesivo, ¿se recuerdan? Acá es el verbo to be. Miren, what is. Y aquí es el posesivo. La rutina diaria de Jackie. Ok. What's Jackie's daily routine. Ok. Bien, pero nosotros queremos contestar algunas preguntas solo para comprensión, ¿ok? Vamos a ver, la primera pregunta. Let's listen to the first, question. What time does Jackie have lunch? Mm-hmm. At 6 a.m. Lunch? 1 o'clock. 1 p.m. She has lunch at 1 p.m. 1 p.m. Okay, let's listen if we are correct. Jackie has lunch at 1 p.m. Okay, Jackie has lunch at 1 p.m. Yes, because it's afternoon, right? Okay, bien. Vamos a escuchar la otra pregunta. Let's listen to the next question. Jackie finished work at 6 p.m.? Mm-hmm. No. Around 7 p.m. 7. 7 p.m. Jackie 7 p.m. finished work around 7 p.m. Okay, let's listen to the answer. No, she doesn't. She finishes work around 7 p.m. Okay. Recuerdan la respuesta corta y luego una aclaración. Does she finish work at 6 p.m.? No, she doesn't. Remember? Okay, no, there we go. No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. Uh-huh. Y luego hacemos una aclaración, ¿verdad? She finishes work at or around 7 p.m. Okay? Okay. What? Thank you.
Entonces, partiendo de esa pregunta, does Jackie... Nos vamos a ir. Permítanme que se me quedó esto congelado un momentito. Okay. Ya soltó. So let's go to page 26. Page 26 and 6 in our manuals. Oh, I disclosed my teacher. Yeah. Drink water. Yeah, please take some water. Drink some water, Gabriel. Go ahead. En español, ¿cómo le diríamos? ¡Ey, levante los brazos, Gabriel! Right. Okay, guys. On page 26, we have some questions. Bien, cuando nosotros damos una respuesta negativa, normalmente se han fijado cuando le dicen a uno, mira, y vos almorzás a las 12. No, dice uno, ¿verdad? No. Y se queda el otro esperando, bueno, ¿y entonces a qué horas, verdad? Entonces, normalmente nosotros decimos, no, a las 11, no, a la 1, no. Y damos una explicacioncita, ¿verdad? O sea, decimos el dato correcto. Entonces, de esta misma manera en English. In English, you sound too direct if you just say, no, she doesn't, no, he doesn't. Okay, then you have to give an explanation of that answer, okay? Vamos entonces ahí. Vamos entonces, page 26, I said, right? Here we go. My God, I have to share. Okay, here it is. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ok? De las preguntas. Recordemos cómo se hacen las preguntas. Primero ponemos el auxiliar. En este caso tenemos acá la tercera persona. Como estábamos hablando de Jackie, ¿se acuerdan, verdad? Que las actividades nos las estaban contando en tercera persona. Veamos estas preguntas. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? La respuesta corta es, yes, she does. Pero si no, entonces, no, she doesn't. She doesn't. Veamos la siguiente. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? If he does, then we say, yes, he does. Okay. Or the negative answer is no, he doesn't. Okay. Does Elena make phone calls? Does Elena make phone calls? Yes, she does. Yes, she does. If she makes phone calls, right? But if she doesn't, then we say no, she doesn't. No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. That's a short answer. Okay. Next one, it says, does our company check the policies? Yes, it does. Yes, it does. Or, no, it does. It doesn't. Okay. Our company, miren este sujeto, es our company, es it. Okay. Our company, miren, es una cosa, ¿verdad? Nuestra compañía es it. Miren, yes, it does. No, it doesn't. Ok. Bien, entonces, lo que hay que hacer acá es create a question based on the answer. Create a question based on the answer. Veamos la respuesta y vamos a hacer una pregunta. Ok. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Como estas de acá, ¿verdad? Como estas de acá.
Vamos a ver entonces. Veamos la primera respuesta. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. He fixes the AC on Friday. AC significa air conditioner. Okay. AC significa air conditioner. Vamos a ver entonces. ¿Cómo sería la pregunta ahí? Does he drive on Friday? Se puede poner el nombre. Does, sí, se puede. Alejandro. Fixness. D-I-C on Friday. Va, acá no conjugamos el verbo, se va en forma base en las preguntas. Miren, aquí tenemos un verbo, ask. No está conjugado porque ya tenemos does, ¿verdad? Ok. Entonces, el verbo acá es fixes, ¿verdad? Sí. Pero sin conjugar o en forma base, sí. ¿Cómo sería? Fix. 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 Alejandro. Fix. Friday. Okay, great. Does Alejandro fix the AC on Friday? And the answer is yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay, let's think about number two. Does she clean the first floor to customers? Does she send many emails to customers? También el guayo. Pero acordémonos que acá estamos en preguntas directas. Aquí no estamos utilizando palabras de WH ahorita, ¿ok? Más adelante vamos a aprender a preguntar las de información, que serían con las con palabras de WH. No lo dije por lo de esto, teacher, era otra cosa. Oh, ok. Ok. Bien, number three. Does she clean the first floor only? Does she clean the first floor only? Pero aquí les están diciendo que ella solamente el primer piso limpia, ¿verdad? She cleans the first floor only. ¿Ok? Entonces, si la respuesta es negativa, quiere decir que están preguntando por otro lugar. Right? For a different place. Does she clean the second floor? Excellent. Does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay? Yes. There you go. Number four. Does Daddy keep trap on the shelf? Does Eric keep trap on the shelf? Okay.
tax on the seventh. Okay, does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Okay. Podríamos incluso decir cualquier otra información que estamos confirmando y la respuesta va a ser una aclaración de lo que nosotros estamos preguntando. Máxime cuando es negativa. ¿Ok? Negativa la respuesta. Por ejemplo, en esta, ¿verdad? La número 3. Does she clean the second floor? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Como una aclaración, ¿verdad? O la información correcta. ¿Estamos bien hasta aquí? Do you have any questions so far? No. No questions? No questions. No. Okay. Yeah. Okay, let's go to the vocabulary practice that we have on page 27. And vamos a hacer solo la actividad número 2 el día de ahora, ok, de esta página. Vocabulary practice. Write the days of the week in order, ok. ¿Se saben todos los días de la semana? Yes. Ok, what's the first day? Monday. Remember, capital letters, okay? Yes. Initial. Monday. Next one? Tuesday. Wednesday. Friday. And the weekends are Saturday, Sunday. Okay. Saturday. Okay, yes. Vamos a ver the pronunciation here. Monday. Yes. Tell me, who wants to ask a question? Gabriel, o Aníbal, o Hernán? Teacher. Yeah, tell me, Gabriel. Voy a apagar mi micrófono porque me está, estoy tosiendo. Okay, no problem, no problem. Please stay listening, okay? Okay, then. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Aquí pongamos, en esta, acuérdense que hay una TH aquí.
¿verdad? Tours. Entonces es como una zeta española. Miren, los, la lengua va en medio de los dientes. Thursday. 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 Como, como que fuera una O. Vale, miren, les voy a dar la clave en estas pronunciaciones así, donde va con una vocal y va con una R. Después de este sonido, ¿ok? De una vez enrollemos para atrás la lengua. Thursday. 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 Number five is Friday. 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 Saturday. 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 Yes. Saturday. If we say, wait, no. Saturday. Saturday. Yeah. Saturday. 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 Yes. En el británico definitivamente lo van a oír muy diferente. Ok. En el americano sí tendemos a hacer esta pronunciación. Saturday. Saturday. El británico Saturday. Ok. Saturday. Vamos a ver, number seven, Sunday. 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 Como cuando van al Pops y piden un Sunday. Sunday. Ok. The same. Sunday. 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 Ok. Are we ok? Do you have any question about the days of the week? No? No question. Okay, then. What are the weekdays? What are the weekdays? Weekdays. Días de la semana. Yeah, weekdays son los días de semana. No, no, no. Weekdays, días de semana. De la semana. Días de semana. No de la semana. De semana. Days of Saturday the week. And Sunday. Saturday and Sundays are the weekends. Okay? The weekends. Yeah? It's Monday. So, vaya, pongámonos de acuerdo. The weekdays are the days that you go to work. Okay? From Monday through Friday. So, the weekdays are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Weekdays. Okay? Then we have the weekends. Saturday and Sunday. Saturday. And Sunday. Saturday and Sunday. Yes. So what are the weekdays? Monday, Tuesday. Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And Friday. Yes. Those are the weekdays. Weekdays. Okay. Mm-hmm. En todo caso serían the business days, ¿verdad? Business days. Días hábiles, right? Business days. Si mi empresa trabaja el sábado, ¿se cuenta o no se cuenta? Es política de la empresa, ¿ok? Porque hay algunas áreas que no trabajan el día sábado, ¿verdad? Entonces, weekdays are from Monday through Friday. And the weekend days are Saturday and Sunday. Correct? Yes. Okay, thank you very much. Now, yes, I need to check my guide here. Sorry. Okay. Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms ahorita, okay? Y vamos a trabajar la página 28. Okay? We are going to work on page 28. This page has two lists. Just let me share with you the screen for you to notice that. We have to write six activities. You do. So it is your daily routine.
Then you write six about your partner's daily routine. ¿Ok? Entonces, acá en esta lista, la suya, sus actividades diarias, su rutina diaria. Ayer lo hicimos, ¿se acuerdan que hicimos 10 actividades? Ok, ahora las vamos a pasar para acá. Luego, usted le va a preguntar a su compañero. ¿Cómo le va a preguntar a su compañero? Vamos a ver, ¿cuál pregunta le vamos a hacer? What's your daily routine? Okay. Con entonación de pregunta. What's your daily routine? What's your daily routine? Okay. What's your daily routine? What's your daily routine? Okay. Y entonces su compañero le va a describir sus actividades. ¿Cuántas? Six activities. Bien, después que hayan hecho esta, ok, van a la siguiente actividad, ok. De esas actividades vamos a formular estas preguntas y tiene que utilizar este auxiliar. Respete el auxiliar que le han dado, ¿ok? Y la respuesta usted la escribe como una short answer, ¿ok? Haciendo un ejemplo. Rosa, do you write reports? Yes, I do. Ok, entonces ya tengo una aquí. Miren, do you, ok, write reports. Ok. Ya tengo una, ¿sí? Do you write reports? Y la respuesta que me da Rosa, yes, I do. Ok. Esto es lo que van a hacer. Pero van a tomar de las actividades que su compañero hace, ¿verdad? Ok. Y de las que usted realiza. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Vamos a trabajar la página 28 de nuestro manual. Go to page 28. We are going to work on page 28 of our manuals. What you have to do? You have to ask your partner, what's your daily routine? Then you write six activities from your partner and six from yours. Ok. Correct. Y luego que hayan terminado eso, after you finish that, you write or create questions based on the activities that you described before. Okay? ¿Hoy sí? ¿Edenilson tiene dos ahora? No. ¿Sí? Que no miro bien acá. A ver, no, no. Hoy no, ¿verdad? Ok. ¿No tengo a nadie más con dos devices? No, ¿verdad? Les recomiendo que los días viernes no falten. Miren, sus compañeritos se nos capearon el día de hoy. Vamos a ver, hay varios que no han asistido. Por favor, no falten de aquí para allá. Son dos semanas lo que faltan. Por favor, cuiden su porcentaje de asistencia. Es importante. Dos semanas faltan. Muy poquito. Ok, creo que hoy sí, vamos a ver. Goes. Hmm.
Ah. Ya voy. En el primer cuadro. En el primer cuadro. What's your daily routine? And yes. En el primero es el suyo. Correcto. El suyo y en el siguiente es lo mío. Uh-huh. Okay. Okay. What's your daily routine? My daily. I get up early. I brush my teeth. Mm-hmm. I take a shower. I get dressed. I have breakfast. I take a bus. Okay. Calmadita, calmadita que no lo logré visto. take shower, me dijo. I take a shower. I get dressed. Hello, Aníbal. I see Gabriel didn't sign, I mean, he didn't join, right, to the room. Teacher, no tenía nadie. Ahorita entró Gabriel. Sí, yo por eso le quería escribir, pero mejor me salí por esa cuestión. Ok, sí. Ahí ya llegó Gabriel. Mire, Aníbal. Mande, Gabriel está con problemas de su garganta. Si usted gusta, pueden hacerlo por chat. Ah, ok. Perfecto. Ok. ¿Cómo hago para unirme nuevamente? Abajo, donde dice sección de grupo. Ah, unirme. Eso. Ah, perfecto. Ahí está. Ok. Hola, solo yo estaba, por eso le... Oh, maybe Jorge was having trouble with the connection because he was talked in the main room. Allá se nos había quedado, Jorge estaba quizás luchando para unirse. Jorge, are you there already? Jorge, yo creo que sí tiene problema de conexión ahorita. Vaya. Y ya está durmiendo, me estaba. No, me hubiera dicho antes. Sí me dijo antes, ¿verdad? Pero no, porque habían varios con situaciones. Vamos a ver. Hoy bien poquito se conectaron, ¿verdad? Así estoy viendo. Es que ya viernes cuesta ya. Aquí. Oh, sí, pero hay que hacerlo porque el requerimiento es de asistencia, o sea, es por sistema. Sí, porque si es por sistema, es muy difícil que nos hicieran favor, ¿verdad? No se puede, aquí es de estar, ¿verdad? Sí, nosotros en la alcaldía trabajamos el hábil técnico con ISAFOR, o sea, es exigen estricto. Tantas cosas que... Es súper estricto, sí. Uh-huh. Es muy estricto, pero si no fuera así, sí, ¿verdad? No aprovecháramos el beneficio. Yeah. Hello, Jorge. Sí. Jorge. Vamos a ver, le vamos a poner por el chat. A ver si está Jorge. Tal vez no pueda conectar audio. Ok, le envié solicitud también, pero ¿sabe qué, Alba? La voy a pasar a otro grupo mientras Jorge se conecta correctamente. Ha de tener problema porque estaba trabado también allá. La voy a pasar a otro grupo. La voy a mandar al grupo 1, ¿ok? Uh-huh. Room 1.
Correcto. Ok. Solo que como ya está hablando en tercera persona, habría que conjugar el verbo. Ajá. Sería, he does get up at 5 a.m. Rolando does take. No, solo creería que solo es de conjugar el verbo takes. Por ejemplo, el primero es gets. Gets. Uh-huh. Oh, he, okay. Rolando gets up sería, at 5 a.m. Uh-huh. Rolando takes a shower. Correcto. He have breakfast. Uh-huh. Rolando goes to work. Rolando he leaves to work. Rolando has a dinner. Correcto. Ok, aquí lo voy a anotar. Gets, hubs, guys, leaves. El hub se conjuga solo con s. No, ese se conjuga has. Has. Mm-hmm. Oh, has, yeah. has. Okay, mm-hmm. Okay. I'm sorry. I don't remember. Ahí está. Thank you, teacher. Rolando daily routine. Rolando gets up at 5 a.m. Rolando takes a shower. Rolando has breakfast. Rolando goes to work. Rolando leaves to work. Rolando has a dinner. Okay. Correcto. Ahora habría que hacer las preguntas. Okay. Ya lo que 10 minutos. Ya tú. Ya terminó. Sí, ya vamos al grupo de la clase. Okay, thank you. No, not yet. Thank you. Not yet. No, not yet. Okay, I'm here just checking. Okay, teacher. Continue practicing. Okay. Okay. I repeat my daily routine. I go to work early in the morning. I have a lunch at 12 p.m. I drink a cup of coffee at 3 p.m. I finish my work at 5 p.m. I go to home around 5:30. I go to bed around 11 p.m. That's my daily routine. Okay, great. But Isidro, and what about the activities you do in your job? I use the computer every day. I check emails. Check emails of the clients, of accountants. I send emails to accountants about the process. About the process. The auditories, right? Okay. Okay. Very good. Very good, Isidro. What about you, Evelyn? I go to work. I check my email. I check my phone. I visited a client. Receive claim. Reunión con mi jefa, no sé cómo se dice. I have a meeting with my boss. I have a meeting with my boss. With
Lo voy a escribir en el chat. A ver. Evelyn, right. Okay, I have a meeting with my boss. Okay. I prepare report. And finally, I greet a coffee company. Okay, you have some coffee. Okay, with sweet bread, with semita. Yeah, okay. Torta de pizza. Torta de yema. Aquí en San Vicente es muy conocida. Yo soy de San Vicente. Oh, la torta de yema. Sí. Okay. Okay. Nice. Well, coffee and torta de yema. Entonces las torrejas son comunes ahí. Sí, mucho. Uy, más en este tiempo. Oh, okay. Okay. Es como pan caliente. Oh, good. Good. Okay, guys, I think you finished, right? ¿Ya hicieron las preguntas? Did you do the questions? ¿La siguiente actividad? Yes. Okay. The next activity. Yes, the next activity in the page 28. Ustedes tienen que crear las preguntas. I don't have the Evelyn, ¿tiene usted el manual a la mano? Sí. Ok. ¿Y cree que puede compartir la pantalla? No, en la pantalla. Yo tengo problemas. Yo así lo tengo. Oh, ok. Ok. About these same activities, teacher. You have to create questions and you have to create, I think, four, right? So the first one you have to say, does, basado en las actividades que ustedes acaban de escribir, haga las preguntas. For example, does Evelyn go to work early, right? Then you answer, yes, she does, no, she doesn't. Okay? Oh, okay. It's there cool. you go. Ahí que le guíe Evelyn. ¿Con qué auxiliar cada pregunta? Porque le da los auxiliares. Tiene que respetar el auxiliar. Ok. Thank you, teacher. Ok, continue then, guys. Pues desde Aguilares hasta Santa Tecla voy. Uy, qué barbaridad. Sí. Viera que. Lo que pasa es que como no llevo el carro todos los días, me toca ir en bus y así. Es un tema esto. Ajá. ¿Usted vive, usted cerca, le queda cerca a su trabajo? Sí, oh, creo que hago hecho para trabajo en la alcaldía. Ah. Está cerca de mi casa. Ah, no. Sí, así me tocaba a mí antes, que estaba como a Hello, 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 hello.
Yes, I'm waiting for everybody to join to the main room. Teacher, we had bad connection on internet, so we couldn't get it so well. Problems with the connection? Yes. Okay, but could you or couldn't you work in the room? ¿Sí pudieron yes, trabajar yes. en el grupo? Yeah. Un poco. We work at chat. I can barely hear you too. I can barely hear you, Kevin. Teacher. Tell me. I had the same problem with Erika de Nilsson on the internet. Oh, okay. Yes, I think it's because it starts raining. Oh, okay. It is yeah. raining over there. Okay. Okay. So now we are going just to compare, okay, what you did and what the other groups did. Okay. So let's... Como casi ya son las 10, ok. Solo vamos a hacer esta última, ok. Vamos a ver, ustedes me van a dar su pregunta que hicieron. For example, let's say Wilber, number one. Does Eric wake up early? Ok. Oops. What happened? Ya ven, ya me trabé yo también acá. Miren. Y es hora de cerrar, teacher. Ya nos están sacando, vea. Ya siento que es viernes. Fíjense que... Ay, el lunes, teacher, seguimos. Ya se siente, ¿verdad? El olor a sábado. Miren, tienen que hacer el examen, tienen que hacer el examen. Sí, a preguntar eso iba, teacher. El examen es una de las tareas. Así. Otra vez, Abel. Tengo la duda si el examen lo encuentro en la forma de las tareas. Tarea, como está tarea 7, 8, 9... ¿O está en otro lugar? Va, mire, aquí porque se lo voy a poner. La 13. Igual yo tengo esa duda porque no lo he hecho. La tarea 2. Está en el mismo. En tarea 2. Están en el mismo. Después que termina la 10, empieza el examen. Sí, exactamente. Okay. Lo que pasa es que allí en donde está, en la plataforma, en la parte, puede llegar por varias maneras, pero... déjenme llegar ahí porque tengo abiertas varias ventanas. A ver, hoy sí. A ver, voy a compartir la pantalla en la plataforma. Allí. Dios me guarde. En el graphic kit, en el gráfico teacher, el HW02, ya lo tengo al 100%. No sé si ya. Y el HW03. Lo llevo al 20%. Creo que ya lo realicé, ni cuenta me di. Es el que dice midterm. No me deja, se ha quedado este trabado. Midterm exam. El midterm test, yes. El midterm test. Así es. Entonces ya lo hice, ni me había dado cuenta. Sí, son cuatro partes. Ayer decíamos la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. El examen está compuesto por cuatro partes. Si usted solo hace una parte, le va a salir solo 20, vea, solo le va a quedar ahí 25, nada más. Si solo hace dos partes, pues solo 50 va a ganar, ¿ya? Sería. Eso, gracias. Yes. Okay. Yes. Exactly. Que decía fine exam. Yes, I did that. Yo dije, ¿será que tengo para todo esto? Decía no, el examen final es ya hasta el último viernes. Teacher, ¿y eso cuál es, teacher? Eso le aparece en el progreso, ¿verdad? Yes. Eso le aparece en el progreso. Progress. Arriba es que estaba tratando de compartir. ¿Sabe qué? Abel, ayúdenos y compártanos su plataforma. Bueno, si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Si no, pues vaya a la parte de curso. Acá, curso.
Se puede ir, puede bajar también, teacher. Ahí. Acá. Vale. Usted se pone en sección 2, section 2. Section 2. Ajá. Y ahí tenemos midterm, midterm exam. Ok. Ese es el examen que hay que subir y tenemos que tener subidas el día de hoy hasta la tarea 10. Ok. Hasta la tarea 10. Si usted no lo tiene así, vaya ahorita y empiece, ¿verdad? Híjole, ahorita voy a ir. Tiene que hacerlo todito para estar al día, ¿verdad? La tarea 10 ya la hice, teacher. Correcto. Está bien. Está bien ahí. Sí, la tarea 10. Exacto. Ajá. Va, ahí tenemos la, esta es la cuarta parte del examen, ¿verdad? Esa es la cuarta parte del examen, quiere decir, esa es, ese chequecito verde, the green check, es que ya hizo esa parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. ¿Ok? Uh-huh. Bien, esa es la manera de llegar. Puede llegar por ahí, por el, donde despliega la sección 2 del curso, donde está ahí, eso, usted puede llegar por ahí. Ahora, puede llegar también desde la décima. Presione en Unit 2 Daily Routines, a ver. Unit 2 Daily Routines, ahí, en el link. Ahí. Es, ahí. Es que mientras está bien lento. ¿Verdad? A mí también me dejó trabadas todas las, sí, las ventanas. A ver. Esta tarea 10. Sí, okay, ¿por qué sábado? Sí, ya está es que queriendo ya dormir. Y el Inter lo sabe, le vamos a decir. The Inter knows. Es que es sábado pequeño. Ok, ahí, después de la tarea 10, si usted le da arriba en la flechita donde dice next, lo va a mandar ahí, siguiente, ajá. Ahí le va a dar y le va a mandar al examen. Ok. Así que hay dos maneras de llegar, miren. Ahí ya llegamos al examen. ¿Ven? Y ya tenemos ahí. Usted va aquí desarrollando parte. Partes. ¿Y hasta qué tarea tenemos que llegar, teacher? La número 10. Ah. Homework number 10. Uh-huh. Y yo pasé hasta la 20. ¡Wow, Hernán! ¡Yay! Dele copia a sus compañeros para que se pongan al día. Ok, Hernán. Pero así me gusta, optimista. Así debe ser. Ok. Bien, gracias, Abel. Gracias. Ok. Teacher, yo dígame, tengo una duda. Diga. Aquí me acabo de meter donde dice progreso. Ajá. Y ahí vi, por ejemplo, el primero tengo el 100%, el segundo 100%, pero en el tercero dice solo el 20% y no sé por qué, pero dice 20 de 20. Porque quizás ya hizo la primera tarea de la tercera. La unidad 3. Ajá. Ah. Exactamente. O sea, usted adelantó una tarea de, ajá, la unidad. Porque 3. Hasta la 12 voy. Ajá. Ah, perfecto. Entonces esos son los números que le va contando. Es que en el progreso le va a ir llenando el histograma, se lo va a ir llenando a medida que usted va ingresando sus tareas. Ah, va. Uh-huh. Para llegar hasta el 100%. Uh-huh. Ok. Por ahí. Lista. Yes. Yes. Vamos entonces a la lista. Please remember, you have to turn on your cameras and please say present. Hey, no me dejen de decir presente porque si no después van a decir no contestó y usted lo marcó, teacher. Oh, sorry, ¿ok? Así que, por favor. Ya ven, sigue stopped. Dios bendito. Vamos a ver. So today is Friday. Yeah, here it is. Ana María Rodas Argueta, Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Present, teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here, present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires.
reservas, ¿no? Okay. Sí, yo no sé, yo creo que vi a Gloria, ¿verdad que entró Gloria? ¿No vieron ustedes al principio? Porque, ok. Yes. Y al principio estaba. Sí, porque alguien me puso, pero yo creo que era Marta. Marta ya está de regreso, ¿no? Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. José Fernando Marroquín Palacios. José Fernando Marroquín no vino. Ok. Ok. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Ok. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Rolando José. Ok. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present, teacher. Erika de Nilson Escobar Suárez. Present, teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Ok, there we go. El día de ahora, sesión 1-1. A ver, ayer fue Jorge, ¿verdad? No, perdón, José Fernández. Ah, les recomiendo que vean el video de ayer. Al final, cuando estuvimos con José Fernando, hicimos la explicación del presente simple. Oigan, ahí pueden ustedes ver cómo hicimos algunos ejemplos con Fernando. Ok, vamos a ver. Entonces, Kevin Alexander, ¿quisiera quedarse Kevin Alexander? Si tiene alguna pregunta. Ya se nos fue Kevin. No, podría mañana. Pero mañana es sábado. Lo siento entonces, Kevin. Tal vez queda un espacio de que alguien no quiera los siguientes días, entonces usted puede tomar ese lugar. Pero el lugar disponible era hoy. Vamos a ver, Marta, Marisela, si quisiera quedar. No, Marta no pudo volver a entrar, ¿verdad? ¿Alguien quisiera quedarse? Todos. Todos se quieren quedar. No, por favor. Ay, no, Dios mío. No, solo uno. Levante, el que levantó la mano primero, a él vamos a atender. Ok, váyanse entonces a hacer el examen, a hacer las tareas y tienen que estar subidas el día de hoy, ¿ok? Trabajen la discusión en la plataforma. Ya está subida ahí, solamente es de que ustedes pongan su rutina diaria, ¿ok? So, have a good day. Bye-bye. Have a good weekend. Thank you. See you on Monday. See you Monday. Bye bye. Take care. Have a good rest. Now we are like. See you Monday. See you Monday. Bye. Okay. Bye bye.